Bien, en el video pasado habíamos visto cómo agregarle un tiempo de vida a nuestro token y hemos definido nuestra propia clase de expiración de token para poder utilizarla en la clase que va a controlar todo esto. Entonces yo lo que voy a hacer es definirme aquí una clase que se va a llamar, en este caso, Authentication Mixing.p. Listo. Y aquí yo voy a definirme una clase que se va a llamar Authentication. Y bueno, era de Object. Y en esta clase lo que voy a hacer es definir el método Dispatch. ¿Por qué el método Dispatch? Porque recordemos que este es el método que toda clase de Django ejecuta primero. Entonces, aquí es donde vamos a interrumpir como tal la secuencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí algo como tal. Voy a colocarle aquí la llamada a mi clase Experience Token Authentication. ¿Cómo yo hago esto? Yo lo primero que voy a hacer es traerme esa clase de apps.users.authentications.import Experience Token Authentication. Y ahora lo que yo voy a hacer primero es que lo que tengo que hacer es, ¿sabes qué? Primero tengo que obtenerme el token. ¿Por qué? Porque esta clase pide el token. Aquí está. Entonces, la clase que se va a llamar es Authenticate Credentials, que es la que ejecuta todo lo demás. Pero necesita el token. ¿Cómo yo obtengo el token? Entonces, vamos a hacerlo un poco revisando lo que tenía definido Django REST Framework. Si recordamos, él tenía algo llamado GetAuthorizationHeader, que es esta clase de aquí. Que lo que hace es traernos el, la variable authorization que viene dentro del header y que debemos colocar donde habíamos definido aquí en el postman. Les había explicado que definiendo esto en el header aquí colocábamos el token y al enviar la petición esto se enviaba en la cabecera de la petición y podíamos obtener ese token. Entonces podemos utilizar este getAuthorizationHeader para que nosotros, obviamente, la documentación de nuestra API tenemos que decirle que cualquier interfaz que desee conectarnos tiene que enviar este authorization con el token aquí para que se proceda a la validación de todo el sistema. Entonces, puedo utilizarme este getAuthorizationHeader para validar eso y puedo saber que una vez que haga eso puedo decodificar el token y una vez que yo lo decodifico, simplemente puedo obtener el usuario, etcétera. Entonces vamos a traernos este authorization header. Ahora, ¿de dónde yo lo traigo? Vamos a ver. The REST framework.authentication, que es la clase donde está. Vamos a traernos get auto, authorization header. Y este es el que yo voy a utilizar para validar aquí dentro esta información. Entonces yo aquí voy a crearme una clase que se llame getUser. Y este obviamente es self y receiverRequest. ¿Por qué? Porque yo esta clase la que voy a llamar aquí para no hacer todo el proceso voy a definir en una función aparte. Aquí simplemente voy a decir user igual a self.getUser. Y aquí le envío el request. Y esta clase es la que va a hacer la magia. Yo voy a decirle token igual a get authorization header. Y le tengo que pasar el request. Y aquí hacen un punto split para realizar el corte. Y ahora simplemente pregunto si token. Vamos a decirle que hacemos token igual a token. Vamos a primero imprimir el token. Print token. Y aquí vamos a retornar un none. Listo. Entonces es lo único que vamos a hacer. Vamos a decirle que ejecute el dispatch, traiga el user. Aquí me va a imprimir el token y nada más. Hasta aquí no hemos llamado a expiring token ni nada por el estilo. Solo quiero saber si aquí llega el token para probar la petición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a traer mi consola y voy a decirle Python manage run server.
run server. Listo, inició el servidor sin ningún problema. Vamos a irnos aquí, vamos a abrir una nueva pestaña. Y bueno, no voy a abrir pestaña aquí, sino voy a irme directamente al Postman para yo poder enviar el token. Aquí recuerden que teníamos este token. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para realizar estas pruebas es que, como ya hice la autenticación, ya me inicié sesión, yo puedo hacer la petición, pero no la voy a enviar aquí como tal. Recordemos cuáles son las rutas que tenemos disponibles. Localhost 2.8000 barra, y aquí si no me equivoco, colocamos Swagger, aquí está. Tenemos Products, tenemos aquí está también Logout, y también tenemos la de usuario como tal. ¿Por qué no aparece Login? Porque Login no es una API View, es simplemente una clase normal. Entonces vamos a ir aquí a Products y tenemos, vamos a ir al listado de productos, que es este de aquí. Listo, entonces yo puedo ir aquí, barra, products, send, y aquí me sale un error, porque la ruta está errada. Le he puesto dos barras y es solo una, y aquí están, estos son el listado de productos, muy bien. Pero ¿qué pasa si yo ahora, este clase authentication, voy a traerla, voy a importarla aquí, de apps.user.authenticationMixing import authentication, y voy a colocarla delante del model viewset. Ahora lo que primero que va a hacer es llamarme a este dispatch, por lo tanto cuando haga la petición va a ejecutar esta función. Entonces el servidor ya recargó y aquí me sale por ejemplo un error de sintaxis, porque aquí en la clase authentication, el archivo authentication línea 30, aquí falta un punto, se recarga y ya estaría. Entonces ahora sí, si yo vuelvo a hacer la petición, sale el resultado, aquí está el listado, pero en la consola veo que tengo, aquí está el token, porque me lo estoy enviando en el header. Pero ¿qué pasa si yo aquí lo desactivo y no lo envío y hago la petición? Ahora ya no me lo imprime. Si lo activo y lo envío, aquí aparece el btoken. Entonces se imprime el btoken. Lo que yo voy a hacer ahora aquí es porque he puesto print token. Lo que yo voy a hacer ahora ahí es token igual a token. Y voy a acceder a la posición 1 punto de code. ¿Por qué posición 1? Miren lo que va a pasar ahora. Cuando yo vuelvo a enviar la petición, no hay ningún problema y me sale un error. Y dice lista index fuera de rango. ¿Por qué? Porque aquí no estoy enviando un token. Si yo aquí envío cualquier carácter luego del espacio del token y envío la petición, ahora ya me retorna la lista de usuarios y aquí ya me está retornando eso que yo he colocado después. Porque es la posición 1. La posición 0 solo es btoken, es decir, esta palabra, esta de aquí. La posición 1 es esta de aquí. Si pongo espacio otro va a ser la siguiente posición. Entonces aquí ustedes pueden colocarle, por ejemplo, un tree. Por si no lo envíen, por ejemplo. Y pueden simplemente retornar directamente true. Si es que no me lo envían, ¿sabes qué? Directamente es un return de none. Pero si sí lo envía, imprímeme el token. Entonces, aquí ya estaríamos. A ver, aquí hay un error de sin. Aquí, claro. Tengo que colocar ESEP. Y lo que se va a ejecutar es el. La excepción de retornar none. Entonces si yo hago un send, me imprime, pero si yo no coloco nada y envío, ya no me lo muestra, pero no se cae, no sale un error porque me está retornando directamente none. Así de sencillo. Entonces una vez que yo he realizado esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya tengo probado esto, yo ahora lo que voy a hacer es ver si mi token expira o no expira, enviándole ya un token correcto. Entonces aquí yo voy a crearme simplemente algo que diga token expire igual. Y aquí ya llamo a mi clase expiring token authentication. Y luego de esto yo voy a hacer lo siguiente.
Cuando yo llame a este Authenticate Credentials, sí ya estoy validando. Pero si ustedes desean, puede colocarle un tree. ¿Para qué? Por si algo sucede, simplemente directamente retornar none y aquí validarlo. Pero si no, yo puedo hacer lo siguiente. Ya una vez que se realizó esto, yo puedo agarrar y como ya sucedió todo esto, directamente este tree lo que me hace directamente es hacerme un return si no sale como yo espero. Entonces yo ya puedo, como me va a hacer un return, continuar aquí si es que todo ha salido bien. Si es que todo ha salido bien, va a ejecutar este código, no este return. Entonces aquí ya hice mi token expire y aquí simplemente voy a decirle el user y el token es igual a que a token expire punto authenticate credentials y le paso el token que acabo de obtener de acá. Y ahora lo voy a cambiar su valor para saber aquí. Cuando yo haga este, se ejecute esta línea de código, va a llegar aquí y va a ejecutar todo esto. Y me va a dar lo que caiga dentro de las validaciones que se ha dado. Si encuentra un usuario, todo correcto. Si no encuentra, me tiene que dar un token inválido. Pero si lo encuentra, va a realizar este proceso. Bien, entonces vamos a aquí escribir. Si yo mando así tal cual, no pasa nada y aquí no me muestra ningún mensaje porque está retornando none. Entonces, ¿qué pasa si aquí yo ya escribo cualquier cosa? Simplemente para que un token que ni siquiera existe, enviar. Y aquí nos sale REST Framework Exception Authenticate Failed. Token inválido. Entonces, aquí ya nos está dando un error de que el token ha sido inválido porque no es un token correcto. Está dando aquí un RISE Authenticate Failed. Ahí estamos validando el error como tal, por si nos envíen algún token inválido. Entonces, al intentar enviar el token que es inválido, ya no sale la validación correcta que es token inválido, porque el token que acabamos de enviar, pues no es válido. Muy bien, es un error esperable. Y ahora, ¿cómo manejamos este error sin que nos retorne, en este caso, o se detenga como tal la ejecución? Porque al enviarlo ha salido un error 500. Entonces tratemos de evitar los errores 500 cuando no son necesarios. ¿Qué puedo hacer? Aquí, en vez de hacer esto, yo puedo retornarme una variable que se llame mensaje, por ejemplo. Y aquí yo puedo definir, por ejemplo, return. Y en vez de retornar esto, yo puedo decirle simplemente message igual a token inválido. Y yo puedo decirle que lo que me vas a retornar es el message. Obviamente aquí tendría que yo hacerle una pequeña validación. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerle un try para cuando no me, en el caso que no me retorne, no me salga todo correcto y no me retorne dos valores, sino solo uno. Porque si retorno solo uno, aquí va a dar un error. Entonces, try except. Y aquí obviamente me va a retornar un message igual a token spirit out token de esta forma. Entonces, si pasa eso aquí, por ejemplo, yo aquí imprimiría el token, pero aquí yo voy a imprimir el message. Listo. Si el token no es válido, ya no me va a detener, sino me va a retornar este mensaje. Ahora vamos a probarlo. Servidor reinicio, vamos a ir aquí, send. Me retornó la información y aquí ya me dice token inválido. Ya tengo el mensaje como tal. Entonces, ese mensaje es lo que tengo aquí dentro de user. Entonces, ese mensaje es el que lo tengo aquí en message. Si algo ha salido mal, entonces yo aquí puedo colocarle que esta variable message va a existir aquí, en todos lados, para que no se detenga la ejecución. Entonces, aquí también message, y lo que tengo que hacerme es la variable mensaje con los mensajes correctos. Entonces, aquí va, su token ha expirado, y esto ya se va. Aquí va usuario no activo o eliminado. Y esto se va, listo. Ahora, dependiendo del caso, ya me va a salir esos mensajes que los puedo capturar. Bien, hasta aquí hemos obtenido el token como tal y hemos validado que se expire o no. Aquí hemos enviado un token inválido para probar que funciona. Ahora vamos a enviar un token válido para saber su tiempo de expiración. Aquí fíjense que si se ha expirado, aquí tenemos que tiene que imprimirnos en consola token expirado. Entonces, yo voy a irme al admin de Django, localhost 2.8000/admin,
vamos a hacer un poco de zoom y vamos a ingresar con el usuario. Y listo, vamos a irnos a tokens y no hay ningún token. Voy a crear un token para el usuario que estoy utilizando y voy a colocar este token aquí en el Postman de forma correcta. Aquí, listo. Ahora, cuando yo envíe este token, vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a enviarlo. Me pintó la información. Fíjense que ese token lo he creado a las 17:30. Entonces, el tiempo de expiración le puse que era 10 segundos. Y aquí ya me sale token expirado. ¿Ven? Ahora, ese token expirado está sucediendo. Llegando aquí, es decir, está ejecutando esta de aquí. Al pasar, sea cual sea el mensaje, va a irse aquí. Está, como es un token válido, sí está trayendo un usuario. Entonces sí está trayendo el token como tal. Y luego de eso lo que hacemos es este de aquí, que va a ir aquí. Y aquí dice token expirado. Entonces voy a volver a ejecutar la petición. Y aquí dice token expirado. Entonces nos sale que el token ha expirado. Le puse 10 segundos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ven que aquí me está imprimiendo dos veces en token expirado. Esto es porque al colocarle este tree, except lo está haciendo dos veces. ¿Qué es lo que puedo hacer para evitarme esos problemas? Aquí yo puedo definirle la variable llamada message igual a none. Y simplemente decirle que ahora message va a ser esta variable aquí. Simplemente yo puedo hacer... Entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente. Me declaro la variable message igual a none. Me voy a declarar también la variable token. Y también le voy a colocar en none. Y la variable user también en none. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si encontró, vamos a hacerle asignarle a message, aquí también a message y aquí también a message. Obviamente si encuentra el token, aquí le estoy asignando el token. Si no, ya tengo el valor de none por defecto. Y tenemos que a user, aquí antes de retornarlo, pues si todo sale correctamente, si encontró el token, pues puedo hacer user igual a token.user, porque ya lo encontró. Entonces aquí yo retornaría el user, el token y el message. Listo. Y esto ya podría hacer lo siguiente. Con todo esto yo puedo simplemente quitarle el tree y aquí me retorna el user, el token y el message. ¿Y qué pasa? Que cuando el message sea none, significa que todo ha salido correcto. Pero si el message no es none, pues en este caso es que algo ha pasado. Ya que si el message es none, esos son los casos que se pueden dar. Si el mensaje está en none, significa que es token inválido, usuario no activo o eliminado, o su token ha expirado. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que validar como tal? Si el, aquí es user, si el user y el token no son none. Si es que no son none, entonces podría hacerlo sin ningún problema. Aquí simplemente validaría. Si user es igual, es distinto a none. Y token es distinto a none. Y podría continuar con la ejecución. Como por ejemplo, retornarme el user. Que es lo que yo quiero. Yo de verdad lo que quiero aquí obtenerme es el usuario. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a saber por qué. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente el return del user. Si estos dos no son none, significa que todo sucedió correctamente y estas tres variables contienen mensaje. Al menos estas dos contienen un valor. Y message puede que sí, puede que no. Entonces, ¿qué pasa si no lo es? Si no sucedió esto. Pues yo podría directamente tomar el mensaje como tal que ha sucedido, es decir, return message. Si es que no ha pasado nada de esto, porque si no ha pasado, se ejecuta esta línea directamente. Y aquí yo ya podría preguntar. Después de hacer toda esta pequeña validación de este getUser, que es el que hace la magia, pregunto si user, dos cosas. Si user is not none, si no es none. Ese es un caso. Si es que no es none, significa que
al menos encontró un token que se ha enviado en la petición. Ese es el primer caso. Aquí, aquí vamos a colocarle un pequeño phone token in request. Listo, se encontró un token en la petición. Muy bien. Si es que eso ha pasado, pueden suceder dos cosas. Que nos retornen un mensaje o nos retornen un usuario. Aquí está. Un retorno, el mensaje, que es una cadena de texto, o nos retornen un usuario. Entonces yo simplemente voy a preguntar. Si type user es str, significa que me ha retornado un mensaje. Y este mensaje yo tendría que retornarlo. Pero si no lo es, significa que sí me ha encontrado el usuario. Y por lo tanto, yo puedo poner que si no ha pasado eso, aquí si no, retórname esto de aquí. Que continúe la ejecución de lo que se esté realizando en este caso del listado de mi model viewset. Ahora, si es que es tipo cadena, yo tengo que retornarme una respuesta. Yo puedo hacer return, response, etc. Exacto. Y aquí yo puedo decirle error. Y aquí simplemente yo puedo decirle user, que es el mensaje aquí como tal. Entonces yo tengo que traerme response. Y vamos a traerlo de REST framework. Punto response import response. Listo. Y aquí yo simplemente estoy retornando mi respuesta. Ahora, ¿qué pasa si el usuario qué pasaría, por ejemplo, si el usuario aquí, si no es none? ¿Qué pasa si sí es un none? Si aquí me está retornando un none, significa que no se ha enviado un token en la petición. Entonces aquí yo podría hacer un return response y aquí yo puedo colocarle un error: no se han enviado las credenciales. Listo. Y ahora yo puedo probar esto. Entonces primero vamos a probar para que falle. Primero entonces en nuestro postman no voy a colocarle un token. Lo envío y aquí me está saliendo un error que dice que accept rendered no está seteado como respuesta. ¿Qué es esto? ¿Por qué sale este error? Cuando nosotros utilizamos el response dentro de una clase que no es una clase que ha sido creada, por ejemplo, o no hereda de una clase de Django o de Django REST Framework en este caso, como puede ser un API View, List API View, todas las vistas genéricas o los view sets, tenemos que recordar algo sobre los response que les expliqué al inicio del curso. Les expliqué que por defecto Django REST Framework lo que hacía era tener una variable en la respuesta llamada AcceptRenderer. Este AcceptRenderer lo que hacía es definir que la respuesta que va a retornar es de tipo JSON. Por lo tanto, se colocaba la instancia del renderizador que va a ser de tipo JSON y se colocaba que el tipo de media que va a retornar es un JSON. Entonces, esto tenemos que colocarlo aquí. Entonces, yo no puedo retornar directamente el response. Yo tengo que hacer response igual a response. Y aquí yo tengo que hacer response.acceptedRenderer igual a JSONRenderer. Y este JSONRenderer tengo que importarlo. Entonces, ¿de dónde saco este JSONRenderer? De REST framework.renderers. Import JSON renderer. Luego de hacer este renderer, yo podría decir, ah, ya, entonces ya voy a retornar mi response. Mi servidor recargó, etcétera. Yo voy a irme aquí, voy a enviar la petición y me sigue saliendo un error. Asset media time no ha sido seteado en el response. Le mencionaba que también en el response tenemos un accepted media type, que tenemos que decirle que esto va a ser de tipo application barra JSON. Ahora vamos a seguir probando. Reinicio, envío la petición y me sale otro error. Render context no está seteado en el response. Hay una variable que es el contexto que se envía a veces en la petición como parámetro extra. Entonces response.renderer context igual. Y le voy a colocar un diccionario vacío porque este es un diccionario.
Ahora que ya reinicio, voy a enviar la petición. Y ahora sí ya me devuelve el mensaje que dice error. No se han enviado las credenciales porque no le he enviado token. No se detiene mi servidor ni nada por el estilo. Y fíjense que ya le estoy colocando protección a mi listado de productos, a mi viewset. Muy bien. ¿Qué pasa si le coloco un token que no es? Enviamos. Y nos sale un error que dice NonTie no tiene atributo user. Aquí hemos colocado un token que no existe. Entonces vamos a irnos aquí. Y lo que está haciendo es que si no token user.axi línea 37, es decir, esta línea de aquí, lo que ha hecho es lo siguiente. Él aquí está, no está ejecutando esto, por lo tanto está ejecutando este mensaje. Y aquí directamente estamos preguntando por token, cuando token es none. Entonces aquí yo tendría que decirle que si token is not none, si el token no es nulo, recién me haga esto. Y lo mismo aquí, por ejemplo. Esto de aquí también es igual. Si el token no es nulo, pues puede realizar esto de aquí. Entonces ahí ya está. Entonces vamos a seguir probando. Ahora que hemos enviado un token que no funciona, me sale otro error que dice "Absent rendered no ha sido seteado en la respuesta". ¿Pero en qué respuesta, te preguntarás? Como ya estamos haciendo esto, nuestro token ha fallado, no es uno válido. Por lo tanto, en aquí lo que se está ejecutando es este de aquí, porque el tipo de esta variable user es cadena, porque solamente el mensaje aquí está llegando. Entonces, esto que hemos colocado aquí, tenemos que colocarlo también para este. Entonces, vamos a colocarlo aquí. De esta forma, y aquí yo puedo decirle response igual, y ahí está, response error user. ¿Qué pasa? Ahora ya que recargo, vuelvo a enviar, y ya me dice token inválido. Vamos, muy bien, ya está funcionando. El token es inválido. Ahora, ¿qué pasa si envío un token correcto? Es decir, el token de aquí. Vamos a enviarlo aquí. Vamos a separarlo. Enviamos, y ya me envía y me retorna, ¿qué cosa? El listado, porque el token es válido. Sin embargo, aquí nos sale en la consola, el token ha expirado. Y ahora sí ya podemos validar aquí en nuestra clase Authentication Mixing. ¿Qué pasa si el token ya ha expirado? Pues ahí podemos realizar varias cosas. No lo podemos realizar aquí, sino aquí. Retornemos aquí. Aquí es porque está imprimiendo esto. ¿Qué pasa si ha expirado nuestro token? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si ha expirado el token, podemos hacer dos cosas, o aquí se presta para varios casos de uso. El primero de ellos es que si el token ha expirado, pues yo puedo agarrar y decirle, como ya ha expirado mi token, te puedo botar del sistema. Si es que así lo dice el requerimiento. ¿Qué pasa si te dicen? Si tu token ha expirado, tienes que hacer lo que vuelva a iniciar sesión. ¿Por qué? Porque el token, por ejemplo, puede que el tiempo sea de... Para una entidad, por ejemplo, cerrada, que tiene un intranet de 8 horas, que son las 8 horas laborables. Entonces, luego de esas 8 horas, el usuario tiene que volver a iniciar sesión. Y así controlo que, en este caso, no tenga más de una cosa, dependiendo con las combinaciones que se pueden dar. Puedo hacer eso. O, ¿qué más puedo hacer? Puedo decirle, ¿sabes qué? Como ya tu token ha expirado, te puedo eliminar el token. Token.delete. Y ¿sabes qué? Te voy a retornar o te voy a volver a crear el token. Token igual a token, que en este caso sería self.getModel, que no hemos traído el token, punto, en este caso objects.create, y aquí le puedo decir, en este caso, user igual a token.user. Pero obviamente aquí tengo que... Tengo que sacar este nuevo token antes de eliminarlo, porque aquí token.user, si ya eliminé mi token, ¿de dónde lo saco? Entonces user igual a token.user. Elimino el token y aquí ya puedo decirle que el user va a ser igual al user. Y listo. Creo mi nuevo token y aquí yo ya tengo un token como tal. Entonces, como tengo mi token, si ha expirado,
yo voy a devolverle aquí en este caso que ha expirado o no. O si no, puedo devolverle el token. ¿Para qué? Porque si ha expirado, yo puedo devolverle, ¿qué cosa? El nuevo token. Aquí yo le he creado un token nuevo. Y ya estoy haciendo, ¿qué cosa? Lo que en JWT tenemos como el refresh. Aquí le estoy refrescando el token de forma automática. Se lo elimino, se lo vuelvo a crear y se lo estoy retornando. Entonces, ¿qué hace esto al final? Esta función, lo que nos está retornando es isExpire. Entonces aquí isExpire nos está diciendo que si esto es verdad, dice su token ha expirado como mensaje. Entonces aquí podemos jugarle. Una vez que el token ha expirado, yo lo voy a volver a crear un nuevo token como tal. Aquí, por ejemplo, puedo incluirle que le borre las sesiones, así como en el login, hacía que en el logout hacía que le borre las sesiones. Aquí también puedo incluirle que le borre las sesiones al mismo tiempo que ha eliminado el token. Ya dependería de ustedes cómo lo quieran ver, pero en este caso ya les estoy explicando dónde pueden colocar este tipo de cosas y cómo lo pueden hacer, ya les he explicado. Pero para este, para nuestro e-commerce, no voy a hacerle que vuelva a iniciar sesión porque sería un poco tedioso, sino directamente le actualizo el token de forma automática sin que el usuario se dé cuenta como tal. Entonces aquí tenemos que user, token y message. Muy bien. Si el token no es nulo, entonces va a pasar aquí y al final token ya no va a ser el nulo. Es decir, lo que va a hacer es que user no va a ser none, ni esto tampoco va a ser, sino que pasa directamente acá, pero ya le va a cambiar el token. Es decir, ya no puedo utilizar este token. Miren, recuerden este token, empieza por FD47. Entonces yo voy a decirle aquí, voy a enviar la petición, me retorna normal, y yo voy a volver a enviar la petición con ese mismo token. Y me dice token inválido. ¿Por qué? Porque como el token ya se había vencido, si yo recargo, ya me cambió el token automáticamente y ya no me permite ingresarlo con ese token. Entonces hasta aquí teníamos que podíamos identificar cuando el token se ha expirado, etcétera, pero no podemos dejarlo aquí porque surgió un pequeño o gran problema. ¿Qué pasa si el token ya venció? Si el token ha vencido, yo automáticamente le estoy creando uno nuevo, pero el frontend no se ha enterado. Quien me realiza la petición no sabe, que en este caso va a ser el frontend, no sabe que ha vencido el token. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Recordemos, cuando la persona hace el login, al frontend le retornamos el token y el user y un mensaje. El token él lo guarda en su local storage. Y esta información básica del usuario, como el username, correo y los nombres, también la guarda en el local. ¿Por qué? Porque la puede utilizar o la va a necesitar después. ¿Cuándo? En este momento. Cuando él, en este caso, ¿cómo sabe que el token ya venció? En ningún momento nosotros, él puede saber que el token ya venció, a menos que se ponga a validar que este sea el mensaje, etcétera, porque dice token inválido, pero nada más. Tenemos que ver una forma de nosotros indicarle a él que ya ha vencido. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sé en qué momento el token expira. El token expira cuando entra en esta condición. Cuando entra en esta condición es que el token ha expirado y por lo tanto se crea uno nuevo. En este momento es que yo ya sé que ha expirado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle, crearme una variable llamada expire y voy a decirle que va a estar en false. Y si entra aquí a esta variable, yo voy a decirle que está en true. ¿Para qué? Para al final, aquí yo voy a retornarme esa variable. Y aquí entonces yo ya no recibiría tres cosas, sino cuatro. ¿Y este por qué? Porque esto yo tengo que tenerlo sí o sí para poder enviárselo al frontend en cada petición que él me realice. En cada petición él tiene que saber que el token ya se ha vencido y que tiene que refrescarlo. Y tiene que volverlo a guardar ¿en dónde? En la base de datos. Y tiene que volverlo a guardar en el local storage porque es un token nuevo. Entonces, ese token, ¿de dónde yo lo voy a sacar o cómo él va a saber que ya venció? Pues a esta clase Authentication
yo puedo crearle, al igual que aquí en Expired Token Authentication me creé esa variable, pues la puedo crear aquí. Y así, como yo aplico herencia en todas mis vistas, ya tengo el valor correspondiente a si ha expirado o no el token. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es crearme dos variables. Una llamada user y otra llamada user token expire igual a false. ¿Y qué voy a hacer? Que esta variable aquí yo voy a retornar, cuando retorno si ha expirado o no, lo voy a guardar en esa variable. Y obviamente aquí, si pasó esto, significa que hay un usuario. Entonces self.user igual a user. ¿Para qué? Para yo tener el usuario que está actualmente haciéndome la petición. Y si yo lo quiero utilizar en cualquier clase, en cualquier vista, para validar cualquier cosa, yo ya sé cuál es. Por eso lo estoy agregando ahí. Con estos pequeños cambios, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Una vez que ya tengo esto, yo ya lo puedo, ya tengo este valor aquí. Si yo envío un token que no es válido, pues me sigue saliendo token inválido sin ningún problema, porque el token no es válido. Entonces, ¿qué hace el frontend? El frontend tiene que validar el tipo de respuesta que está dando, pero lo va a validar por el código de estado. Yo no puedo devolverle un 200 y que hay un error en la vida, porque el token, el frontend no va a saber. Yo tengo que devolverle aquí un status igual a status. Creo que no le he importado exactamente. Vamos a importarlo. The REST framework import status. Listo. Entonces, de este status, yo voy a decirle que este status, obviamente, va a ser un HTTP. Como aquí ha habido un error, son error de credenciales, es decir, no está autorizado porque ha enviado algo mal. Puedo devolverle un 400 o un 401. 401 porque no está autorizado, es por cualquier cosa del token. Entonces puedo devolverle directamente 401 no autorizado. Y aquí, cuando no se han enviado las credenciales, voy a devolverle status igual status.http sub-guión bar request. Y cuando yo haga esto y yo envíe la petición, a mí me va a llegar un error, un código de estado de error, no un código de estado 200. Ahí es donde el frontend sabe que ha ocurrido un problema y me pinta la variable error. Y no me va a pintar como si fuera algo correcto. Ahí sabe que algo ha pasado. Por detrás, en el backend, no estoy pintándole el listado porque el token no es válido. Hasta ahí vamos muy bien. Ya tenemos todo esto. Ahora, ¿qué pasa si él ya muy bien tengo el token inválido? Entonces tengo que enviarle el nuevo. ¿Qué pasa si le envío el nuevo? Automáticamente recordemos que ya le creaba el token nuevo. Entonces, si yo envío el token nuevo, el tiempo que yo le puse es de un minuto, 60 segundos. Y este token ha sido creado a las 8:24. Actualmente son las 8:35, ya ha pasado más tiempo. Por lo tanto, este token ya está vencido. Sin embargo, si yo envío este token aquí en la petición, yo lo envío, me devuelve la información a pesar de estar vencido. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que aquí, si es que encuentra un usuario que sí lo encuentra, directamente me retorne como tal. Y cuando yo vuelva a enviar, obviamente ya no me va a encontrar el usuario, porque la primera vez encontró el usuario y le borró el token. Es decir, fue hasta aquí, encontró el usuario y me borró el token y me creó uno nuevo. Por eso es que pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A la siguiente ya no funciona, pero la primera vez sí. Entonces, yo al agregarle esta variable de UserTokenExpire, ¿qué puedo hacer? Que cuando vaya a el usuario, por ejemplo, en este caso, no sea STR, si es un usuario normal, pero ya cambió de token, pues yo puedo decirle sí, not self.UserTokenExpire. Y ahí ya no me va a pintar así recién se haya vencido el token, etcétera.
sino siempre que esté vencido no me va a pintar nada. Así se acabe de crear uno nuevo, etc. Entonces yo envío la petición, token inválido, y aquí yo recargo y tengo un nuevo token que se creó a las 8:41. Entonces actualmente son 8:44. Si yo envío la petición y detecta que el token se ha vencido, bueno, va a volver a crear uno nuevo, pero al menos me dejaba pasar una vez. Pero si ahora yo envío, no se han enviado las credenciales, no me deja pasar y ya me creo un nuevo token, ¿ven? Y con este token, que se vence en un minuto, ya me deja enviar las peticiones y sucede todo sin ningún problema. Entonces, ¿cómo yo haría para hacer que el frontend sepa que el token ha expirado? Pues muy bien, aquí cuando yo hago mi response, sea cual sea el caso, cada vez que se vence el token, lo que hace es retornarme esto de aquí. Entonces, ¿cómo el frontend va a saber si ya se venció el token o no? Para saber si se venció el token o no, aquí yo puedo enviarle la variable isExpire, o la variable expire que hace referencia a self.user.user.expireToken. El user token expire. Que lo que hace, pues, es simplemente cada vez que envíe la petición con un token inválido, me retorne en este caso aquí token inválido. Cuando se realizó este proceso, la primera vez que detecta, me va a retornar este mensaje y obviamente me va a retornar que no se han enviado las credenciales y la variable error. Aquí el frontend tendría que yo informarle como backend que el token ha expirado y por eso sale este error. Y que él tiene que volver a refrescarle el token para enviar un token correcto. Y lo mismo aquí. Si entra aquí, es lo mismo. Porque es que el token ha expirado o el usuario está desactivado, dependiendo cuál sea. Entonces, independientemente del mensaje, yo tengo si ha expirado o no aquí. Pues puedo aquí simplemente colocar una variable que se llama expire con self.userTokenExpire. Y esto que hace que el frontend siempre sepa si ha expirado o no el token. Entonces, de esta forma, él ya va a saber. Entonces, vamos a ponerle que esto también sea un 400 porque la petición es incorrecta. Y esta misma variable que coloca aquí, la voy a colocar acá. De esta forma, ya sé cuándo el frontend ya va a saber cuándo ha expirado y cuándo no el token. Miren, aquí yo envío la petición y ya me dice expire false. El token ha expirado y aquí me dice que no. Entonces aquí me sale que el token está expirado, no, y me dice token inválido. ¿Por qué? Porque es este mensajito de aquí. No ha encontrado un token con este usuario. O sea, no he encontrado una instancia de ese token en la base de datos. Eso es lo que quiere decir este mensaje de aquí. Como no he encontrado ese token que me han enviado en la petición en la base de datos, le digo, mira, no me has enviado ese token. Entonces, puede suceder dos cosas. O el token que me has enviado es uno que no existe, o el token ha vencido. Cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Le voy a decir aquí que is expire el token, simplemente vamos a decirle self.expire igual a true. Para decirle, ¿sabes qué? Puede que haya expirado tu token. Si ha expirado, pues en la vida. No te lo va a permitir. ¿Sabes qué tienes que hacer? Volverme a solicitar el token con un nombre de usuario, que lo debes de tener porque es el que está que me hace las peticiones. Si no tienes el usuario en guardado y no sabes cuál es el usuario, ¿cómo me puedes enviar el token? Entonces, cuando yo le envíe esto, ahora sí expire está en true y tiene que hacerme una petición a una ruta para refrescar el token para el usuario que él quiere autenticar. Entonces, cuando él le llegue esto, que el token está inválido, un error 400, el frontend, ¿qué va a hacer? Va a preguntar por esta variable. Si esta variable está en true, tiene que hacer una petición a una ruta que le permita refrescar el token para un usuario que tiene guardado, porque el usuario ya ha iniciado sesión. Y cuando me inició sesión, él lo que hizo fue guardar la información del usuario en la cual está el nombre de usuario. Entonces, como ahí está, pues el frontend tiene que tenerlo. Si no lo tiene, no me va a poder realizar la petición y no va a poder hacer nada. Entonces,
pues lo que vamos a hacer es crearnos una vista que lo que haga sea eso, que me refresque el token. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, envío un token al menos una vez, este de aquí que está a las 46, cuando son 52, yo lo envío, el mensaje de error cambia, pero el expire sigue en true. Es decir, si ha expirado, ya está expirado. Entonces, si ya es expirado, tienes que refrescarme y obtener el nuevo, sí o sí. Entonces, voy a crearme una vista aquí que se llame user token. Y este es un API view. Vamos a decir que, como vamos a hacer un get, request, coma, arth y los keywords. El username igual a request.get.get y saco el username. Y aquí obviamente voy a hacer un tree. Except. Y aquí qué voy a hacer. Si todo sale correcto, voy a decirle user token va a ser igual a token.objects.get. Y aquí voy a decirle user va a ser igual a user token serializer.meta.model.objects.filter. Vamos a colocar esto aquí. Punto filter, y aquí le digo username igual username punto first. Listo, entonces aquí estoy trayéndome el usuario que al cual le pertenece este nombre de usuario que le estoy enviando para traerle el token actual. Ojo, lo estoy trayendo. Si no existe el token, pues me están intentando hacer una petición para un usuario que no ha iniciado sesión nunca. De ahí voy validando. Entonces aquí yo voy a decirle return response y aquí vamos a decirle token user token punto key. Listo. Y ahora, ¿qué pasa si no me encuentra el token? Return response, y aquí vamos a hacer lo siguiente: error credenciales enviadas incorrectas. Y aquí obviamente tengo que retornar un status igual status.http su guión, y aquí voy a decirle que me envía una mala petición. Son códigos de estado de error. Siempre recuerden enviarlo, porque si no, el frontend cómo va a saber que algo ha salido mal. Este de aquí tengo que asignarle a una ruta, entonces voy a colocarla aquí. Y qué voy a hacer, que esta ruta va a ser lo siguiente. Esta ruta se va a llamar refresh token, de esta forma. Y aquí vamos a decirle a user token.asView name igual a refresh token. Algo muy parecido es lo que hace la librería simple JWT para refrescar el token, solo que ahí, en vez de utilizar el username, lo que hacen ellos es, cada vez que se crea el token, crean dos tokens. Uno, un token que se llama refresh, que está asociado al token que se utiliza para acceder, y lo que hacen es que cuando quieran refrescar ese token porque ya se ha vencido, tienen que enviar el refresh. Envías el refresh, lo busca que está asociado a ese token que ya está vencido y te actualiza. En este caso estoy haciendo el proceso pero utilizando el username, pero la idea es que entiendan cómo es el proceso por si ustedes tengan que realizar una modificación de eso que ya está definido dentro de la librería. Por eso es que estoy haciendo toda esta explicación. Entonces aquí yo ya podía refrescar el token. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cada vez que el frontend detecte eso, pues va a hacer una petición a esta ruta, que aquí es, vamos a borrarlo, refresh token, y tengo que enviarle, en este caso no este, sino en el body, el username developer. Voy a enviarla. Y aquí me salió un error. No se encuentra la ruta refresh token, la URL, que es esta de aquí, refresh token. Aquí falta la barrita. Vamos a esperar que recargue. Y ahora sí, envío.
credenciales enviadas incorrectas. Entonces enviamos y nos sale credenciales enviadas incorrectas. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos enviando en el body. Y este body es si es que la petición la hacemos, pero de tipo post. Estamos haciendo de tipo get. Entonces es en params. Aquí tengo que enviarle un username. Y aquí le mando el nombre de usuario. Y ahora sí envío. Entonces, una vez que ya hemos visto que tenemos que enviarlo en params, vamos a enviar la petición, send, y nos sale credenciales enviadas y correctas. ¿Por qué? Porque aquí he puesto token.object y es objects.get. Si ahora haciendo esa corrección enviamos la petición, ya nos sale el token actual que hay para ese usuario. Y ese usuario de aquí, aquí está, es el token 8896-8896. Muy bien, ese es el token actual. Ahora, si se ha vencido o no, no es cosa nuestra. Porque este de aquí lo único que trae es el token actual que hay en la base de datos asociado a ese usuario. Si se ha vencido o no, pues se volverá a enviar la petición, etc. Ahora, un tiempo correcto normal de expiración de un token son 15 minutos. No son 60 segundos como le he puesto, simplemente era para el ejemplo. Pero sin embargo, si queremos colocarlo aquí, serían 900 segundos. Y en 900 segundos, son 15 minutos aproximadamente, en los que pueden realizar peticiones sin actualizar el token. Entonces simplemente cada 15 minutos, el frontend automáticamente va a detectar que el token se ha vencido y va a tener que volver a hacer la petición. Aquí es found. Entonces, aquí ya está. Entonces voy a abrirme otra pestaña aquí. Voy a colocarle, pero en vez de aquí voy a colocarle products. Y aquí en el header, authorization. Y aquí token. Y voy a colocarle este token de aquí, que aparentemente es el token correcto. Entonces vamos a colocarle aquí. Enviamos. Aquí está. Porque el tiempo de expiración de este token es de 15 minutos, son 8.52 y acá son todas las 9 y 4, todavía no han pasado los 15 minutos. Y está bien, cuando el frontend detecte, aquí porque estoy haciendo por interfaz, pero cuando el frontend detecte que no sucede así, pues simplemente él lo que va a hacer es realizar la petición a este de aquí, recibe el token, lo guarda en el locas y vuelve a enviar la petición. Para saber, para volver a en este caso, a hacer la petición, porque este refresco, este de aquí, tiene esa validación, tiene que hacerse. Entonces, ahí es lo que va a hacer. Claro que ahí surgiría otro problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si envías y el token está vencido y entonces tienes que refrescar, obtenerlo y volver a enviar la petición? Estás enviando dos veces, el usuario se enteró que algo pasó. Entonces, ¿qué harías en ese momento? Lo correcto sería que antes de tú enviar la petición, por ejemplo, aquí a products en el frontend, lo que haría primero es llamar aquí. Tráeme el token actual para este usuario que yo tengo guardado en mi local store. Si ese token es igual al token que tengo guardado en el local, muy bien, haz la petición. Si no, haz la petición, tráeme el nuevo, ponlo en el local y luego haz la petición a la ruta que quieras traer. Aquí en este caso es products. Ha sido extenso, pero espero que se haya entendido. Es un ejemplo de un sistema de login pensando en todo este tipo de cosas a futuro. Puede modificarse o agregarse más cosas a futuro, quién lo sabe, pero espero que todo haya sido entendido y es un ejemplo completo de cómo implementar todo esto fuera de las librerías externas que ya lo hacen de forma más que todo automática. Ahora, aquí hemos añadido que siempre en cada vista no alteremos el retorno y que adicional a ello sepamos cuál es el usuario actual que está realizando la petición porque lo estamos guardando ahí. Es decir, que si yo aquí en el listado pongo print self.user y yo voy a enviar la petición, envío, aquí me sale que cuál es el usuario actual. Y sigo básicamente con la secuencia de ya sé qué usuario es, sea cual sea el medio por el cual me envíe la petición. Si me lo envían desde un dispositivo, siempre tienen que enviarme el token. Y a través del token yo accedo a todo ese tipo de cosas.
y sea cual sea el caso de tu requerimiento, le puedes borrar las sesiones, no se las puedes borrar, le puedes borrar el token, no se lo puedes borrar, se lo puedes refrescar, etc. Espero que se haya entendido. Ha sido no sé cuántos vídeos irán a hacer sobre todo este sistema de login, pero ha sido un ejemplo con la complejidad necesaria para que entiendan cómo se crea un token, cómo funciona, cómo se le agrega tiempo de expiración, cómo se valida este tiempo de expiración, cómo podemos en este caso evitar que haga la petición, cómo el frontend va a poder reconocer el mensaje de error, cómo va a saber que hay un error, que es a través de los status code, etc. Espero que haya quedado claro, y si no, puedes dejar las preguntas que desees. Como siempre, el código fuente lo puedes encontrar en el repositorio de GitHub del canal o directamente el repositorio de este curso como tal, que va a estar en la descripción, o si no, en un comentario fijado, etc. Si tienes alguna duda, las puedes dejar ya sea por cualquier red social o por aquí los comentarios de este video como tal.